Buenas, bienvenidos y bienvenidas a todos nuestros radio oyentes. Estás escuchando Hasta que todos oigan. ¿Y quién les habla? Juan Diego Vallejos. Lo que acabas de sintonizar es Radio Bonanova en el 107.1 de la FM en Barcelona. O posiblemente nos estás escuchando a través de las redes, Facebook o streaming. Si nos estás escuchando a través de Facebook, nos estarás viendo también y te agradeceríamos que nos dejes ahí un saludo, un like, para saber que nos estás escuchando en directo. Muy bien, esto va en marcha. No queremos empezar sin dar la bienvenida primeramente a Ana Valverde, que está ahí al control de la maquinaria. Bienvenida. Ahí un saludito con la mano, no la podéis ver. Le damos la bienvenida a dos de los invitados que tenemos hoy, a Andy Trías. Sí. Bienvenido. Gracias. Y a Edgar Pratt. Gracias, amigo. Conseguí gracias. Decir Pratt sin la S. Muy bien, te dejamos nuestro número de WhatsApp, es el 638-908-650. Hoy estamos queriendo hacerte llegar un Evangelio de San Juan de nuestro programa Hasta que todos oigan, totalmente gratuito. Así que nos gustaría que nos dejaras un mensajito en el WhatsApp, que es el 638-908-650, y te lo haremos llegar con mucho gusto. Y ya vamos a ir empezando este excelente programa que tenemos preparado para hoy. Porque la visita se lo merece y también nuestra audiencia. Por lo que estoy oyendo como un retardo. Ah, vale, solucionado. Tenemos... Patricia Conway, que es fundadora de la Asociación de Miembros con el Síndrome de Down de Buenos Aires, en Argentina, escribió un libro que se titula Una vida mayor. Muy interesante. Ella ha estado promocionando su libro por medio mundo, en habla hispana, motivando a mucha gente a normalizar la situación. Tenemos también a Margaret Compton, que escribió otro libro que se titula El bienestar del espíritu de las personas con síndrome de Down, tocando el tema desde un punto de vista religioso, la religiosidad de las personas con síndrome de Down. Por otro lado, tenemos aquí algo más nuestro, que es Emilio Ruiz, que es psicólogo de la Fundación Síndrome de Down de Cantabria, que escribió un libro que se titula Érase una vez el síndrome de Down.
Y él utiliza una bella metáfora, la del iceberg, muy plástica, para describir la esencia del síndrome de Down. Y lo dice así, con estas palabras, casi queda que poético. Tiene síndrome de Down. Lee a Pablo Neruda. Es puntual, cariñosa y ocurrente. Teme a los perros. Le agrada mirarse en el espejo. Sale con sus amigas. Le gusta el fútbol. Es puntual en su trabajo. Algo testaruda. Está enganchado a la PlayStation. No para quieto. Su alegría de vivir espanta a los fantasmas de la pena. Es muy buen amigo. Pone el alma en cada canción. Está empeñada en hacer la vida más agradable a los demás. El iceberg del síndrome de Down oculta, tras la pequeña porción visible de sus ojos oblicuos, un ser humano repleto de sentimientos, de deseos, de sueños, de ilusiones, de proyectos, de desencantos, de alegría, de sorpresas, de frustraciones, de disgustos, de sobresaltos, de enfados, de testarudez, de paciencia, de entusiasmo, de esperanzas, de inquietudes, de asombros, de congojas, de júbilo. En definitiva, una persona. Muy bien, nos visita Andy Trías, extra conocido, pero hoy, aparte de que nos va a estar hablando un poquito de su vida, nos va a estar hablando de prácticamente de lo que él quiera, porque es nuestro invitado y queremos que se sienta como en casa, pero especialmente le hemos invitado para que nos hable de un libro que acaba de escribir. Andy, hemos leído, ves, aquí varias personas que han escrito libros sobre el síndrome de Down, pero ninguno de ellos sufría en persona. Entonces, tú eres de las pocas personas que con síndrome de Down se ha arriesgado, ha hincado los codos y de puño y letra has escrito un libro. Sí. ¿Qué significa eso para ti? Pues significó mucho porque, bueno, podríamos decir que para mí fue la primera vez que yo pude expresar todos mis sentimientos, mis angustias, mis inquietudes y todas aquellas cosas que yo quiero desahogarme y sacar dentro de mí, porque tengo muchas cosas que decir, tengo mucha rabia dentro. Y yo lo quise, pues, plasmarlo, escribiéndolo en un libro. Y también para hacer un vuelco a esta sociedad y esta sociedad y este mundo mezquino a la hora de hablar de nosotros. Y voy a empezar a decir que sí, que puede ser que la sociedad haya cambiado mucho, puede ser que sea muy solidaria porque tiene ONG como Intermón, Oxfam, como Intermón, Oxfam, el bigote solidario, el gran recapto que se hace aquí, y muchas cosas para los pobres, como esto, Intermón, Oxfam, Yamuna, y todas estas ONG que van relacionadas a las personas pobres y todo eso. Pero yo me pregunto, ¿puede ser que sea una sociedad solidaria para estas personas que son pobres, para esta gente necesitada? Pero me pregunto, ¿y a las personas que tienen la SD? En mi época, cuando yo nací, a nosotros se nos llamaba mongólicos y subnormales. A mi madre, su ginecólogo, cuando yo nací, le dijo que me abrigara mucho, que yo tendría frío, y a la misma vez que yo era un vegetal. Luego, si seguimos hablando de casos de discriminación, podríamos decir que hay un periódico de aquí que es el 20 Minutos, que estaba hablando de una chica australiana que tiene también la síndrome de Down, que hace pases de modelo,
que también tiene la síndrome de Down, y a la hora de referirse a ella, dice que parece la síndrome de Down. Y los medios de comunicación, a la hora de hablar de las personas con discapacidad, dicen que la persona con el síndrome de Down estamos enfermos. Luego hay un cantante que creo que es del Bumburi, que a la hora de hablar canciones de rap y estos, pero ponía como énfasis para criticar la situación política, ponía ejemplos de los tacos que se utilizaban en nuestra contra. Claro, delante de todos estos casos de discriminación, yo pensé que eso se tenía que denunciar, que es muy injusto que se nos trate de esta manera. Yo a veces me pregunto, ¿qué tiene que ver la síndrome de Down con todo eso? Porque, tal como lo digo muy bien en mis memorias, y cualquier periodista me lo puede preguntar, ¿por qué titulo en mis memorias que se llame Ignorando la SD? Por la sencilla razón, yo decidí ignorar la síndrome de Down y titulé en mis memorias Ignorando la SD, porque yo quiero que se me trate como los demás. Y siempre digo que la persona con síndrome de Down, yo que llevo la síndrome de Down, yo puedo tener la diabetes, que es una enfermedad. Esto sí que es una enfermedad. Pero a mí me puede dolerme la espalda, me puedo perder el conocimiento, me pueden petar las rodillas o los codos. Pero es que esto le puede pasar a cualquier persona. No tiene nada que ver que tengas o no. Por lo que veo, por lo que estás diciendo, eso quizá fueron las razones que te llevaron a escribir el libro. Todas estas injusticias que tú detectabas. Ahora, la pregunta es, ¿qué fue primero, la idea de escribir el libro o el título? Bueno, primero, esto es como una persona que construye una casa. Antes de construir el techo, hay que hacerlo por la base, que es el cimiento y eso. Entonces yo lo que hice es, antes de que se publicara el libro, antes de poner los titulares, me pensé un poco la idea de cómo sería, que sería el cimiento, pensé cómo sería el libro, qué repercusión tendría la base que yo explicaba, y aquí venía las frases que yo hacía, que a Edgar le gustó y dijo que de esto se tenía que hacer un libro. O sea, tú fuiste un poco el incitador. También un poco, sí. El motivador. Sí, que, sí. Dicho sea de paso, para los que nos están escuchando, Edgar Trías es Edgar Pratt, es sobrino de Andy, aparte de miembro de la Fundación del Síndrome de Down de Cataluña. Sí, la Fundación Catalana Síndrome de Down, se dice. Vale. Y yo trabajo ahí hace muchos años y llevo un servicio que se llama Servicio de Promoción Ciudadana. Y dentro de este servicio está la Asamblea de Derechos Humanos, Montserrat Trueta, que es una asamblea para reivindicar los derechos. Luego está la revista digital Exit 21, que es una revista donde hay entrevistas, reportajes y más cosas así. Y son tanto la asamblea como la revista son autogestionados por personas con síndrome de Down o otras discapacidades intelectuales. En la revista hay un compañero, el Francesc Ponsa, que es periodista, que hace de cap de redacción. Y en la asamblea estoy yo, porque también soy profe de derechos humanos en la fundación. Y yo llevo estoy como responsable en la asamblea. Y luego ha salido una nueva cosa, gracias a Andy, que es la promoción de talentos, que vendría a ser ayudar a personas que tienen proyectos de emprendimiento, como él con su libro, ayudarle a tirar eso para adelante. Pero aquí de paso diría que el libro de Andy ha sido una excepción,
porque eso ha sido antes de que se creara este servicio, uh-huh. y fue un libro que se pagó el Andy con sus ahorros. Entonces yo lo único que hice fue decir que la Fundación Catalana Síndrome Down somos editorial, casi siempre hemos editado libros de profesionales que hablan del síndrome de Down, pero nunca habíamos editado libros de persona con síndrome de Down autora. Uh-huh. Y eso fue el Andy el primero que abrió esa puerta. Y sí que él llevaba muchos años escribiendo libretas, tenía como muchos años escribiendo libretas, que se paseaba por ahí con sus libretas, que iba escribiendo para hacer un libro, y un día yo las leí así y dije, pero si es buenísimo este material, todo, aquí había tantas libretas que solo con seleccionar los 10 o 15 capítulos que estaban intactos bien, fue lo que guardamos y fue utilizar la editorial de la fundación para publicar, pero en el caso del libro de Andy, pues se lo financió todo él. Y incluso hay que decir que Landy ha decidido que los beneficios del libro los dona a la fundación. A la fundación. Y sí, en referencia a lo que está diciendo Alerga, lo que ha dicho antes, uh-huh. sí que es verdad que yo he querido dar una parte del derecho de autor. Una parte soy yo, otra parte de la fundación. Y como tenemos pocas subvenciones en las fundaciones, sobre todo en la Asamblea de los Derechos Humanos, yo decidí generosamente ofrecerme a dar un poco de dinero para que pudiera tirar adelante sobre lo de los talentos que ha dicho Edgar, uh-huh. en esto de que mi libro ha sido una excepción. Sí que es verdad, porque yo llevo escribiendo desde el 2001. Mi madre, que en paz descanse, siempre me decía, nunca dejes de escribir, porque lo que explica es que me dijo eso, tú nunca dejes de escribir, porque todo lo que explicas es tan bueno que esto merece ser publicado. Es necesario que otros lo puedan leer. Me lo dijo mi madre, pero uh-huh. también es verdad que me lo dijo el Edgar. ¿Y cómo lo hice? Primero, lo que hice, que por eso él lo vio como unas maravillas de idea, porque yo puse una frase, un contenido. Todavía no había hecho el cuerpo. Uh-huh. El cuerpo sería cómo yo me desahogo y cómo yo me interrogo a mí mismo, me hago preguntas y luego yo lo contesto. Pero viene a raíz de una frase que yo hice y de esta frase, antes de seguir evolucionando, hice las frases estas, se las pasé a mi madre, a Edgar, y como vio que estas frases podían dar la vuelta al mundo, pues ya fue cuando él dijo, esto se tiene que publicar y ya, porque al mismo momento, aquel momento mi madre estaba a punto de fallecer, uh-huh. donde se tenía que hacer en aquel momento para que mi madre lo pudiera ver. O sea que se puede decir que ya hace 20 años, de alguna manera se puede decir así, que hace 20 años ya comenzaste a escribir este libro. Sí, sí, el proyecto de escribir lleva mucho tiempo en ello, uh-huh. escribiendo, sí. Y es verdad que pues su madre lo pudo haber publicado, que fue algo también muy bonito, justo al final. Y no eran solo frases con lo que vino. O sea, habían las frases, título del capítulo, pero el capítulo, estaban desarrollados los capítulos, estaba muy ordenado. Había títulos, y es verdad que a veces solo viendo el título decías, parece muy interesante por el título del capítulo. Y parece que son cosas que puede ayudar a otras familias que, o incluso grandes lectores de Landy son las propias personas con síndrome de Down. Uh-huh. Porque en la fundación tenemos varios ejemplos que a la gente le gusta tu libro. A las demás personas con síndrome de Down de la fundación. Pero la idea también de Landy era que esto sea también para las familias y para la sociedad como una receta, ¿no? Que dices tú de una receta para mejorar la sociedad, casi, porque sirve para todos, lo que dice. ¿Es un libro que se puede comprar en cualquier plataforma, en cualquier librería? Hasta ahora sí, pero no, como no ha habido muy bien las ventas en las librerías y se nos quedan casi todo el porcentaje, pues lo vamos a intentar vender desde la página de la fundación, que al final
tampoco es que haya unas ventas desmesuradas, así que si alguien lo quiere, lo más fácil es ahí, en la página web de la Fundación. Y además lo que hemos hecho ahora recién, aprovechando la pandemia, es sacar también en versión ebook, en versión libro electrónico. Tengo entendido que está en castellano, está en catalán. ¿Me ha parecido verlo en inglés o lo he soñado? Sí, es que eso es lo raro, que el Andy, como habla estas tres lenguas, el original es en catalán, porque es como lo escribió él. Pero luego sí que se ha hecho la traducción a las dos lenguas que el Andy le hubiese gustado, porque también pues su madre hablaba inglés muy bien y estuvo exiliada en Inglaterra y todo, y el Andy pues lleva haciendo clases de inglés casi media vida, así que más o menos, tú, Andy... Yo sobre ¿cómo esto, lo llevas? Tengo que puntualizar que la que estaba exiliada 20 años en Inglaterra era mi madre. Y yo recuerdo que cada vez que oí hablar a mi madre, ella era más superior que yo. Porque sí que es verdad que yo sé inglés, que tengo hasta profesores particulares que han venido a hacerme clases, pero yo... Hace más de 15 años que estudio inglés. Claro, yo siempre termino con el little English, que quiere decir que sé poco inglés. A ver, sí que es verdad que puedo hacer conversación, ¿vale? Sí que puedo hacer conversación, pero no el mismo nivel que tenía mi madre. Y el ejemplo está, todo lo que yo aprendí en el colegio, de todas las asignaturas que yo lo hacía todo en catalán y en castellano. En cambio, mi madre lo hizo todo en inglés. O sea, que llevaba un dominio que es que algunas veces muchas de las palabras que ella utilizaba, yo le decía, escúchame, ¿me lo puedes traducir? Es que yo no entiendo bien lo que dice. ¿Del libro se ha hecho solo una edición o hay más de una edición? Creo que ya más de una, ¿eh? Creo que es la segunda ahora. Vale. Tampoco son de muchos ejemplares. La de inglés sí que la acabamos de sacar y aún no se ha movido mucho porque justo empezó la pandemia y la idea era ver si igual un día Landy puede incluso hacer una presentación en inglés. Bueno, estaría Sería bien. Sería novedoso. También está prevista, no solamente hacerlo en inglés y en castellano. También tenemos previsto de Ramadri algún sitio de estos para también hacer... Bueno, podemos ir a Cantabria, que aquí... Ah, mira, que estaría sumando. El Jesús Flores estaría contento que fuera allí. Que están haciendo un buen trabajo por allí también. Quedó pendiente lo de Madrid porque estábamos organizando algo, pero empezó también todo lo del COVID. Pero justo antes de eso sí que le dio tiempo a Landy a ir a Mallorca. Fue a Mallorca que nos invitaron de una fundación, sí, y Andorra. Estuviste presentando el libro en Andorra, Mallorca. Bueno, Andorra, Mallorca, las Canarias, pero y Cuenca. Y bueno, y de casualidad Colombia, porque estuvimos ahí, que tenemos familia, estuvimos en verano, un verano, y ya que estaba Landy por ahí, le organizaron una conferencia de su libro. Bueno, yo siempre, internacional. Yo siempre digo que la culpa la tuvo mi abuelo, porque de los 6 hijos que él tenía... aparte de que eran muy catalanes, que eran nacidos aquí, se fueron primero a Marsella y luego a Colombia, se quedaron allí y todos sus hijos son colombianos y todo eso, ¿vale? Una parte de la familia la teníamos aquí, pero el resto están todos allá. Entonces, una de esas primas, que se llama Mireia Fornaguera, es maestra de una escuela que se llama Los Nogales. Entonces, cuando yo fui en Colombia, cogiendo el libro de mis memorias, hice la presentación de las memorias en castellano en Bogotá, pero yo dije, hombre, aparte de hacerlo en un país extranjero, aparte de hacerlo en Colombia, también estaría bien que se hiciera aquí en España. Nos falta la vuelta por el resto de comunidades españolas, sí. Por ahora hemos hecho Cataluña, dio la casualidad que Mallorca, pero el confinamiento ha parado un poco todo. Como todo. Te preguntaba eso de las ediciones, porque tengo entendido que el libro está dedicado a tu padre. Entonces, si hicieras una edición nueva, una corrección, una ampliación, ¿añadirías a tu madre también en la dedicatoria? Aquí viene la gran sorpresa que voy a dar.
Y es que reconozco que en los primeros volúmenes que yo hice fue dedicado a mi padre. Hace más de 32 años que él falleció. Mi madre falleció recientemente. Y entonces, claro, en los dos primeros capítulos de mis memorias hay una sección que se llama Padre. Y dentro de esa sección que se llama Padre, yo explicaba todo lo que yo había hecho con él. Habían subtítulos y títulos y cosas que yo había hecho con mi padre, que yo me acuerdo de memoria, pero pensé, ahora que no está mi madre, pues estaría bien que yo le dedicase unas memorias de ella. Y esto es la gran sorpresa, que es lo que yo estoy escribiendo ya para los siguientes libros, que sea ya. Tengo varios artículos, muchos artículos dedicados a mi madre, y ahora es cuando tanto Edgar como mi hermana la Katy y eso tienen que decidir a ver cuántos artículos hay para poder hacer el libro dedicado a mi madre, que yo creo que se lo merece. O sea, que esto se trataría de otro libro, no, sí. No una ampliación. La idea es que quiere sacar otro, claro. Como a Landy le gustaría ser escritor, por ahora lleva uno y ese está dedicado a su padre, y ahora si hace un segundo, irá dedicado a la madre. Así. Muy bien, o sea, ¿tienes planteado dedicarte a esto? Sí. Sí. Hay que decir que Andy tiene 49, 48 años. Sí. 48 años, que no es un principiante. Son años, sí. No está descubriendo su vocación ahora, sino que ya lleva muchos años haciendo cosas, trabajando. Tú trabajas en Cosmocaixa, ¿verdad? Sí. ¿Qué haces allí? Auxiliar administrativo. Ole. ¿Y qué dicen tus compañeros cuando tú dijiste, he escrito un libro? Me dijeron que lo querían comprar. Hay algunos que ya lo han comprado. Y, no sé si lo han comprado o no, pero al menos se interesaron por... Bueno, se pusieron contentos de tener un compañero de trabajo famoso en esta parte. Porque digamos que para mis compañeros les sorprendió mucho que uno de sus compañeros tuviera una faceta escondida, ¿no? Porque digamos que sí que es una faceta escondida, porque yo, desde que yo empecé a trabajar, yo nunca llegué a imaginar que acabaría pues, con un proyecto a largo tiempo, y que sí, que es verdad que en el trabajo lo compartí, que tenía esto en mente y tenían interés por eso. O sea que ha habido gente, la mayoría de la gente se ha alegrado y te ha felicitado, incluso ha comprado el libro. Sí. Pero ¿has sentido que hay alguien de tu entorno que ha sentido rivalidad o envidias? Bueno, voy a decir la verdad. Un poquito sí. He notado un poco de envidia y de celos, en el sentido de que, por ejemplo, yo conocí a una amiga mía, que no me acuerdo cómo, no sé cómo se llama, pero no me gusta el nombre, que... Como veía que yo salía tanto en la radio o en la tele o estas cosas, me decía, oye, ¿por qué sales tanto tú en la radio o en la tele? Mi hija también tiene todo el derecho de salir en la tele y en la radio y esto. Y yo soy consciente de que a mí se me ha llamado precisamente para poder entrevistarme, para hacer mis memorias y esto, pero sí que es verdad que a mí me gustaría que yo no sea el único que salgo en radio y en televisión, que sean otras personas que también hagan lo mismo que yo, como por ejemplo el Jordi Riu, también del Exi 21 de la revista digital. El Jordi Riu también ha hecho un libro hablando de
de la historia del modernismo en Barcelona. Y también estaría bien que también saliera a hacer lo mismo que estoy haciendo yo. Mira, Pues muy bien. otro día lo traemos aquí, sino también. Es otro compañero de la fundación que también está en situación de discapacidad intelectual y ha escrito un libro sobre Barcelona, que él tiene un montón de información sobre Barcelona. De hecho, le llamamos Jordipedia en el Exit 21. Y él ha sido el primero que entra como en este programa de Talents. Es un libro que se han hecho muy pocas ediciones, bueno, una edición muy pequeña, pero que sí que lo financiará la fundación. Es como el camino que abrió Landi con su libro. Pues ahora ya hay una persona que publicará uno, pero que hay muchos más que quieren publicar, pero no es tan fácil porque has de tener Sí, un claro. manuscrito, has de tener Y algo. aparte de esto se me ha olvidado el Jordi Riu y la Beatriz Ruiz también ha hecho, Ella no tiene sé, varios y todo. La Beatriz tiene, es ya una tiene crack. varios libros de poema. Bueno, Sí. pues nos queda trabajo Es por otra delante. chica con síndrome de Down de Exit 21 también y que ella tiene varios libros publicados, pero no con la fundación. Los ha publicado con una empresa que se llama Pont del Petroli, que publica solo autores de poesía. Así que ella ahí se ha conseguido un camino de inclusión estupendo, porque también está bien que las demás editoriales publiquen a personas en situación de discapacidad o con síndrome de Down. Bueno, pues Esto es para que veas que yo no soy el único. muy bien, está pues bien, ¿ves? tomamos nota y saludamos a Jordipedia y a Beatriz. Sí, un saludo. Saludamos y bueno, vamos a escuchar una canción de Glenda García, muy interesante, ya sabéis que me encanta esta cantante que transforma las canciones clásicas en jazz. Por mucho tiempo yo buscaba el sentido de mi vida y nunca pude darme cuenta que tu presencia rodeaba mi ser. Lo único que quiero eres
Muy bien. Continuamos con aquí con el Edgar y con Andy, que tenemos mucho para hablar y muy poco tiempo. Pero bueno, es lo que tiene tener el tiempo limitado. Te quería preguntar más cosas. El libro es una biografía, es un libro de reivindicación, son reflexiones. ¿Cómo lo describirías tú? De todo lo que has dicho tú, más o menos es esto. Es una reivindicación, porque lo que reivindicamos desde que nacimos y desde la época del franquismo, que es lo que se nos negó aquellos años, reivindicativo porque es algo que digamos que estamos luchando desde, bueno, digamos lo que era el franquismo. Yo hice un artículo sobre la síndrome de Down en la época hitleriana, en la época de Hitler. Hice un artículo en el Ex 21 hablando de cómo serían las personas con síndrome de Down en la época de los nazis, ¿vale? Y una de las cosas que expliqué en este artículo es que si yo hubiera nacido en aquella época, tanto la del Hitler como la del Franco, si yo hubiera nacido en aquella época, estos libros no se hubieran podido hacer. Y en la época de Hitler, a las personas con discapacidad les hubiera puesto en la cámara de gas. Esto es para que vea cómo es de importante reivindicar lo que hacemos nosotros. ¿Vale? ¿Qué más me has dicho? Reivindicar y el otro queda. Es biográfico, son reflexiones, pensamientos. Reivindicar, ya he dicho cuál es el término, que es esto. ¿No? Lo del franquismo, Hitler, que no nos daban la suficiente libertad para hacer estos libros. Y los otros temas, pues. Cuentas un poquito de tu vida. Biografía también hay, sí. Biografía de tu vida, cuando hablas un poco de tu infancia. Eso también sale. Biografía era reivindicar. Biografía, ¿y cuál era la otra? Reflexiones. Y reflexiones. Bueno, que de hecho, lo tiene todo, esas tres. De hecho, el título creo que pone, si no lo ves aquí, Memorias y reflexiones. O sea que. Bueno, yo eso lo quería explicar. Reivindicar es cuando se pide algo para nosotros que en tiempos del franquismo y del nazismo no tuvimos esta oportunidad. De cuando yo nací, se nos llamaba mongólicos, normales, y que yo era un vegetal. De aquella época a ahora, lo que queremos es reivindicar esto. También son reflexiones, porque son reflexiones que yo hago. Como podrás ver en los libros, hay parte que son que yo me hago pregunta. Son preguntas que se hace cualquier persona de la sociedad, ¿vale? Pero son preguntas que me las hago a mí mismo. Y yo me contesto a mí mismo. Más o menos va por aquí. Y reflexiones por esto, porque yo soy quien reflexiono. Memorias, también son memorias. Porque cuando yo hablo, por ejemplo, de la sección de mi padre, estoy recordando cosas que yo hice cuando yo tenía 17 años, que hasta a mí me dicen que yo soy una enciclopedia catalana porque me acuerdo de las cosas que yo hice de pequeño. Por lo tanto, son reflexiones, memorias y reflexiones, porque son cosas que yo me acuerdo de cuando yo nací hasta ahora. Reivindicativo y a la vez receta para hacer un mundo más justo, una sociedad más justa, y que dejen de utilizar la palabra discriminación, porque para mí no existe. Y esta palabra no tendría que estar ni en los diccionarios, porque en los diccionarios te pone la palabra discriminación y te explican
lo que es. Ni eso, ni ajo, ni pan, ni agua, porque no es. No tendría que haber discriminación, ¿no? No tendría. Y este es justamente es uno de los objetivos que hace la Asamblea de los Derechos Humanos. Uh-huh. Que como son derechos humanos para las personas con discapacidad, aquí lo que hacemos es defender nuestros derechos. Aquellos derechos que en tiempo de Franco y de Hitler se nos negó. Uh-huh. ¿Vale? Entonces, ya que hablamos tanto del franquismo y del nazismo, entre medio de estas dos cosas se fundó en 1948 lo que sería la ONU, y aquí vendrían todos los artículos de la Convención de los Derechos Humanos, hecho por María Soledad Cisternas Reyes, y la declaración hecha por Eleanor Roosevelt. Y eso también sirvió para hacer lo que hacía Olimpia de Gusses en la Cara Campo Amor, cuando luchaban y defendían el derecho de sufragio de la mujer. Hoy en día, reconocida, porque estamos en democracia. Muy bien. Entonces, ¿tú crees que no debe haber ninguna clase de discriminación por estos casos, ¿no? O sea, ni negativa ni positiva, se entiende. Ahora, ¿qué crees que queda por mejorar por parte del, no del ser humano, porque el ser humano en general es complicado, pero del gobierno, de la sociedad, de las ONGs, ¿qué queda por mejorar? Porque se ha avanzado mucho, eso somos, estamos todos de acuerdo. Sí que es verdad que el Congreso de los Diputados, no hace un par de años, ahora no me acuerdo cuándo fue, sacaron una ley, que ahora no me acuerdo cómo es, pero es una ley que hizo que la persona con discapacidad y sobre todo la mujer tengan el derecho de poder votar. ¿Vale? Yo tengo unas amigas que yo conozco que por culpa de un juez, que también creo que es discriminación esto, que un juez te deniegue el derecho a voto. Esto hace nada. Si esto, esta ley creo que fue 2018-2019, se modificó la Ley General Electoral, la LOREC, porque esa ley no permitía votar a las personas incapacitadas, que se les hubiese incapacitado para el voto. Algunos sí, otros no. Aún era más raro. Por ejemplo, te hacían un examen para ver si sabías tanto o no de política, para, era una cosa discriminatoria, porque si el derecho a voto es universal, debería ser para todos, y aquí pues habían compañeros con síndrome de Down que votaban y compañeros que no, y esto era un lío, y había aquí mucha discriminación. De hecho, aquí lo que decía Sandy, pues sí que falta mucho por hacer, porque es lo que estamos ahora con los derechos, hasta que se cumplan todos los derechos, pues aún queda, pero este, por ejemplo, no es muy importante. Aquí sí que ha habido una vulneración de los derechos humanos, una vulneración del derecho a voto, porque tal como lo explicaba muy bien el Edgar, yo me hago una pregunta. ¿Qué tiene que ver que tengamos la síndrome de Down? Que es que no podemos hacer las cosas igual que los demás. O sea, si el Edgar Roto o quien sea tiene el derecho de poner una papeleta en una urna, ¿por qué la persona con discapacidad no puede? ¿Por qué? Y la gran respuesta ya me la sé. Porque todavía se ve que está a la mano de Franco por aquí. Bueno, supongo que también no es solo que las cosas cambien aquí en nuestra sociedad, en la península, sino gracias a los medios, a las tecnologías, que no solo en papel, sino en ebook, en formato digital, este libro puede llegar a otras partes del mundo, en sociedades que todavía no han avanzado tanto en estos derechos humanos, en estos derechos que declaró la ONU en cuanto a discriminación. Puedes ayudar con tu libro a que en estos otros países se avance un poquito más, a pesar de que a nosotros aún nos queda, pero hemos avanzado mucho, entiendo. También quiero dejar claro que yo vengo a promocionar mis memorias para que la gente lo compre.
No para que yo lo regale. Ahora, estos días... ahora vamos a decir muchas. Dónde lo pueden comprar, de aquí a un ratito, no te preocupes. Sí. No, pero es que tenía que hacer esta aclaración porque últimamente voy regalando y voy regalando y eso no... Bueno, forma parte de la promoción. Forma parte de la promoción, sí. Muy bien. Oye, hemos hablado mucho de tu padre, de tu madre. Vienes de una familia, por ejemplo, tú eres hijo de Ramón Trías Fargas, sí, que tiene una calle con su nombre. Y mi abuelo también. Tu abuelo, el doctor Trueta. Sí. No sé cómo andará el nomenclátor para que Montserrat, sí, Trueta tenga también una calle. Igual acabamos con una de Andy un día. Ahí va. ¿Te gustaría tener una calle con tu nombre o una parada de metro como tu bisabuelo? Mira, yo primero prefiero pensar más en mis padres. Uh-huh. Por una sencilla razón, porque ellos ya no están. Muy bien. ¿Vale? El día que yo no esté, me parecerá perfecto que se me ponga mi nombre a donde sea. Que hagamos lo que queramos. ¿Eh? Como si fuera mi nombre, el nombre del estadio, del campo del Barça, o de cualquier sitio. Tiras alto, apunta, sí, alto. Sí. ¿Eh? A mí me da igual. Eso es una Pero buena. Para mí lo que más me importa es la labor que hicieron mis padres, uh-huh, sobre todo mi madre. Porque, claro, digamos, si yo estoy aquí promocionando el libro este... del departamento este que ha dicho él, de promociones y ciudadanía, uh-huh, y el departamento de colabora, como el departamento del servicio médico de la fundación, y el servicio de Mambata Casa y todo eso, que forma parte de la Fundación Catalana, uh-huh, hay que recordar que la fundadora fue mi madre. Uh-huh. Por lo tanto... Y por eso yo quería hacerle este homenaje a mi madre, hacer un libro dedicado a ella. Montserrat Trueta y Yacuna, si no recuerdo mal. Sí. Uh-huh. Que ese servicio es muy importante. El Membacha Casa es el de vida independiente. Y colabora, es el servicio de inclusión laboral, sí, para quien no lo sepa. Uh-huh. Bueno, yo porque quizás se me ha olvidado de, uh-huh, decir... que el objetivo de la vida independiente es para que la persona con discapacidad, y aquí hablamos antes del derecho a voto, para que la persona con discapacidad tenga el derecho de votar, también existe el derecho a decidir con quién queremos vivir, a dónde queremos vivir y con quién. ¿En dónde? ¿No? También bueno, está... el a dónde ya nos gustaría a todos poder decidirlo. Sí. Pero bueno. Entonces, claro, por eso es tan importante pues poder hacer eso, ¿no? Entonces, claro, la vida independiente, sí. La vida, sí, independiente, y sobre lo que es colabora, es de integración de la persona, de la integración laboral de la persona con discapacidad. Muy bien. Bueno, pues mientras te piensas lo de la calle, vamos a dejar que hable Edgar. Vale. Explícanos cómo conseguir el libro. Ah, bueno, pues a ver, ahora lo que te decía, que lo más fácil sería comprarlo directamente en la Fundación Catalana Síndrome de Down. ¿Y la página web que es...? Si tienes un Google ahí, pones las siglas solo, FCSD, F de Fundación, C de Catalana, S de Síndrome y D de Down, y hay una página web que es www.fccsd.org, y ahí, uh-huh, entras. Si no, directamente también, si pones en Google ignorando el síndrome de Down comprar, creo que ya te lleva a la página de la fundación, pero bueno, está ahí. ¿Está en Amazon? En Amazon, cuando empezamos con el libro de Landy, cogimos una distribuidora y lo pusimos en todos los sitios, Amazon y demás, pero ahora no sé si les quedan, porque la distribuidora al final la dejamos porque, uh-huh, no salía muy a cuenta. Y entonces ahora lo vendemos desde la fundación, y si no, como más vende Landy es cuando hace sus presentaciones, que a ver si hacemos más, porque ahí cuando conoces a Landy, pues luego si lees el libro, ves que es el mismo hablando y que es como escuchar a Landy hablar. Y... sí, y además hay fotos aquí que lo podemos ver de más, sí, jovencito. Lo puedes ver más de joven, en medio, con la familia. Aquí estoy más guapo. Creo que salgo yo aquí. Todos éramos más guapos, o sea que... sí. Salgo aquí, ¿ves? De niño, con 6 o 7, o no sé, con mi hermano y los primos. Bueno, salen la familia aquí. Hay una parte biográfica, sí. Una parte, pues, reivindicativa, fantástico, como dice él. Y
y de reflexiones, que hay mucha reflexión aquí dentro. Sí, claro, reflexiones, porque yo explico casi toda mi vida. Y hablando de esto, en el nombre de la calle, ya me acuerdo lo que quería decir, ¿eh? Ya me ha venido a la memoria. ¿Ves? Y lo voy a decir. Ay, ¿ves? Yo sabía, a ver, que... Yo lo propuse de ponerle el nombre de mi madre en una calle de Barcelona, y sí me dijo que como la muerte era bastante reciente, que me tenía que esperar 5 años. Los 5 años, sí, fue en el 18, 19, 20, 21, 22, 23, en el 2023 ya cumplirá 5 años. Entonces, a partir de aquí, volveré a proponer. La última vez que yo hablé con mis hermanos, ellos están completamente de acuerdo que de poner el nombre de mi madre en una calle de Barcelona, aunque mi madre, antes de morir, ya le dijo a mi hermana que la fundación, por favor, que no la llamen por su nombre. Que si tiene que ser una calle, sí, pero la fundación tiene que mantenerse el nombre que tiene. Uh-huh. Pero yo creo que... Bueno, pues esperaremos esos años. No es por desanimarte, pero nosotros llevamos más de 40 años reivindicando al nomenclátor que pongan alguna calle de algún personaje de la Reforma protestante o de la historia protestante, y no hay manera. Así que suerte, me supongo que... Pero la petición está hecha. La petición está hecha familiarmente. Ahora se tiene que hacer los trámites. A ver. Muy bien. Oye, te quería preguntar otra cosita y ya vamos terminando. A lo largo de toda esta trayectoria, desde que empezaste con la idea del libro, de los que te animaron como Edgar, supongo que otros más por el camino te animaron a escribirlo, de todos los que por este camino tú has sentido que han sido importantes para ti, ¿a quién te gustaría saludar? A mucha gente. Inventa. Mira, para empezar, ¿a quién se lo quería darle las gracias por animarme? Es a mi madre, porque ella es la que me dijo que le gustaban las frases y el contenido de lo que yo explicaba. Recuerdo que ella era una persona que siempre quería decir la suya, siempre quería poner lo que ella le apetecía. Y mi hermana le dijo: si tú quieres hacer tus memorias, las hace. Pero estas son las de Landy. Como diciendo, no vengas aquí a... No digamos incordiar, porque no es, pero no... A ver, si se trata de ser las memorias de Landy, lo más normal es que los artículos sean de Landy. Por lo tanto, aunque mi madre quisiera intervenir, sí que se lo agradezco, porque ella, antes de morir, vio hecha realidad el libro, y delante de mi madre pude darle mi libro a mi hermano, porque ella lo pedía delante de su presencia. Por lo tanto, quiero hacer este recordatorio, porque ella sí que ella también me animaba, en el sentido de que nunca dejé de escribir, porque tendrías que dedicarte a escribir y no dejar nunca de escribir, porque tú vales para eso. Entonces, mi madre, una de las personas que fue la primera que me animó. El segundo, ni más ni menos, lo tenemos aquí delante, porque es el que le pareció bien las frases, el contenido de todo lo que yo explicaba, y él fue el primero que dijo: se tiene que publicar, pero ya. Entonces yo, claro, también mi madre se estaba falleciendo, y lo más normal es que mi madre lo viera antes de que se fuera. Por lo tanto, aprovecho para darle a Edgar públicamente gracias por haberme apoyado. Gracias a tú, Andy. Sí, yo soy muy fan de Andy, siempre lo apoyo. Igual también hay que darle un saludo a otra que es muy importante, que está en el libro y todo, y tienes un capítulo. Sí, bueno, el somni de mi vida. Sí, que se me olvida.
Que no se nos olvide que si no... Yo solamente de la familia y me olvido de la mía propia. Que si no, luego cuando llegues a casa ya verás. Eso ha sido una indirecta, ¿eh? Sí, sí, me he dado cuenta. Eso es para que veas lo que pasa cuando es familia. Bueno, sí. Yo he dicho gracias a mi madre, ¿vale? Gracias a él por haber hecho posible el libro. Y en este capítulo, en estos libros, hay uno que hablo del día que yo me casé. Gracias a Eva. Eva. La Eva, sí. El capítulo este se llama El sueño de mi vida, ¿no? Aquí están los capítulos. Perdóname que me emocione, pero cuando hablo de cosas que yo he conseguido, a veces... Capítulo 14, El sueño de mi vida. Que era el sueño que quería casarme con alguien que yo quería de mi infancia. La Eva siempre ha estado a mi lado. Y desde que falleció mi madre. ¿Cuánto hace que te casaste? Me casé en el 2015... 16, 17, 18, 19, 20, 21. Claro, años llevaban más años juntos, pero el hecho de casarse era otro tema que se veía como raro. Uh-huh. Y le costó también a Andy lo suyo de batallarlo con la familia hasta que consiguió que le apoyen. Y al final hicimos una boda muy chula. Pero esto es para que veas, recogiendo otra vez el derecho a voto y el derecho a decidir, yo aquel día decidí. Quiero casarme. Uh-huh. Otro derecho por reivindicar, sí. Yo quiero defender otro derecho, que es no solamente el de voto, sino también el derecho a decidir. Si yo decido con quién me caso, a mí nadie me puede decirme con qué me voy a casarme y con quién no. Yo lo quiero hacer y porque vengo de la vieja escuela. Yo lo quiero hacer y ya está. Bueno, conseguí. Que mi madre pues lo aceptó, lo estuvimos hablando con mi hermana, mi hermana sí, también con mi madre, y mi madre con la Laura, la hermana de mi mujer, con ella, y fuimos a la abogada, pareja de hecho, y yo le pregunté si delante de la ley esto era una boda, me dijeron que sí que era una boda. Y el 4 de julio del 2015 hicimos el enlace. Y aquí llevo el anillo. Muy bien. ¿Ves? No lo pierdas. Un grande beso a la Eva aquí. Y a la Katy también de paso, la familia de la Eva. Y pues sí, ellos todos están apoyados. Pues perfecto. Ya si tienes que decir algo más, dilo. Una cosa que pongo el cronómetro. Yo soy consciente de que yo siempre hago mucha propaganda de la vida independiente. ¿Vale? Mucha propaganda de la vida independiente. Y a mí se me dijo, piensa Andy que no todo el mundo tiene que pensar igual que tú. Una manera de decir que yo puedo hacer propaganda de la vida independiente para que haya muchas personas dentro del programa. Pero sí que es verdad que la Eva y yo hemos tenido el apoyo tanto de mi familia como la de la Eva. Pero también sé que hay otras familias que tienen mucho miedo en este paso. Bueno, pues ahí queda pues dicho. Sí. Eso es importante y sale en el libro, que hay que cambiar el miedo por confianza. Es parte de tu receta, que me lo sé el libro bien. Y hay que cambiar ese miedo por confianza. Muy bien, pues no vamos a destripar más cosas del libro para que así la gente lo pueda comprar. Y que compren muchos, porque... Pues como ya hemos oído, sí. Los beneficios van directamente pues a la Fundación Catalana del Síndrome de Down. Además de este proyecto Defender los Derechos, donde el Andy ha sido presidente muchos años de la Asamblea. Y bueno, y como he dicho, el libro está en la página de la Fundación, que es eso, fcsd.org. Pues ahí queda dicho, y además luego pues lo pondremos en el Facebook de Radio Bonanova, pondremos los datos de la asociación. Y nada, no queda más, y antes de despedirnos, que... darle las gracias a Andy. Muchas gracias por tomarte este tiempo, por venir aquí. Ya sabes, el programa se llama Hasta que todos oigan y la intención pues es dar difusión a todas estas cosas que se hacen. Claro. Y que hace de nosotros que seamos una mejor sociedad, y esperamos que con este tu libro pues podamos ver a corto plazo una sociedad mejor, que no discrimine tanto y que se respeten todos los derechos de los más desfavorecidos, por un lado,
pero también de los más ignorados. Claro. Edgar, muchas gracias por tu apoyo, muchas por gracias, tu Juan Diego, trabajo ahí en la asociación. Gracias. Y nada, nos queda nada más que recordar a nuestros oyentes que nos pueden sintonizar las 24 horas del día en Radio Bonanova, en el 107.1 de la FM, o bien buscarnos en nuestros navegadores Hasta que todos oigan o Radio Bonanova. Y quiero despedirme con una pequeña frase de un familiar de alguien que también tiene síndrome de Down, que se encuentra en Fe y Luz. Dice esta frase, dice: Jesús, tú has venido a nuestra tierra para revelarnos a tu Padre, nuestro Padre, y para enseñar a que nos amemos los unos a los otros. Envíanos el Espíritu Santo, que nos has prometido, y que Él haga de nosotros, en este mundo de guerra y de división, instrumentos de paz y de unidad. Nos vemos en el siguiente programa. Hasta pronto.